Amigos de Auto TV, bienvenidos. Hoy día tenemos una entrevista especial con José Caruso, es el jefe mecánicos del equipo Windward, del DTM y otras categorías también. ¿Cómo está, José? Bienvenido al programa. Hola, Quique, ¿cómo estás? Muchas gracias por tenernos aquí. Todo bien, gracias. Aquí, regresando del circuito, la verdad, acabamos de terminar de preparar el carro para mañana en Spa. Estamos en Spa para las 24 horas de este fin de semana. Ah, o sea, te encuentras ahorita en Bélgica, aparte tú del campeonato de DTM, también tienes otros campeonatos, como estas carreras de larga duración. Así es, así es. Hacemos con Windward, DTM y GT World. Entonces, claro, ha habido carrera en Lausitzring, la que acaba de pasar este fin de semana, y de Lausitz hemos venido directamente para aquí, para las 24 horas. Cuéntanos, ¿cuál es tu función dentro del equipo de mecánicos? Bueno, yo, mi función en el equipo, cuando hacemos DTM, yo soy el jefe mecánico del carro de Philip Ellis. Y bueno, cuando hacemos GT World también, soy el encargado de... Tenemos solo un carro y yo soy el encargado de este carro. Como mecánico, como primer mecánico, me encargo de asegurarme que todo el trabajo que me dan los ingenieros, lo que respecta a los reglajes del carro, se haga. Y claro, además de la preparación, que todo esté bien, que básicamente preparar el carro para llegar al fin de semana y que no haya ningún problema, que es lo que idealmente queremos, ¿no? Vamos a hablar del DTM. Trabajamos tres personas en el carro. Entonces hay uno que se encarga del tren delantero, uno que se encarga del tren trasero. Y yo me encargo de ver un poquito que todo esto funcione bien. Y además de, claro, en los pit stops también hacemos pit stops. Es básicamente un global de todo lo que tiene que ver con el carro, ¿no? Desde el carro mismo, las llantas, la estación de pit stop, la gente, un poquito de todo, la verdad. Bueno, se hace lo que se puede. Bueno, y este fin de semana, como nos contabas, se corrió el DTM el fin de semana anterior y tú estuviste ahí. Son nuevas reglas del DTM, también seguro eso hizo más fácil que entraras al campeonato, porque antes era un campeonato donde estaban involucradas las fábricas, ¿no? Los equipos oficiales. En el DTM, como hablábamos antes, yo hice DTM cuando era todavía todo oficial y era Mercedes contra Audi contra BMW. Mercedes, por ejemplo, donde yo trabajaba en el 2012 haciendo DTM, teníamos cuatro carros oficiales, o sea, eran ocho oficiales, cuatro que llevaba AMG, después un equipo tenía dos y otro equipo tenía dos. Bueno, en tu primera experiencia en este DTM más prototipo, no llegaron a sumar puntos, como contaba con Susie Stoddard, que era ahora Susie Wolff, la esposa de Toto Wolff, y con Roberto Meri. Pero este fin de semana, en la segunda fecha, la tercera carrera, porque son dos carreras por fecha, logran la victoria. Increíble. Cuéntame cómo fue esa victoria con Philip Ellis en el Mercedes AMG. Fuimos a Lausitz sabiendo que Philip, claro, tiene el potencial de tener un buen resultado y... Mira, la verdad es que después de las primeras prácticas estábamos un poquito en duda porque el mejor tiempo que habíamos hecho llegamos a hacer en la clasificamos noveno para la carrera y comenzar noveno una carrera de una hora, pues, pero comenzó la carrera y ni bien comenzar dio la partida y se puso séptimo. Luego hubo el safety car y después del safety car de séptimo, en cuanto reinició la carrera, se puso segundo. O sea, es que lo que pasa es que ahí fue donde Philip de verdad demostró que es buen piloto y claro, hizo un adelantamiento al final de la curva peraltada de Lausitz que lo puso segundo. Teníamos al BMW enfrente y también lo pudo adelantar sin ningún problema y desde que lo adelantó y se puso primero, de ahí ya Philip siguió, tiró y ganamos la carrera, que fue increíble, la verdad. La verdad, está todo el equipo muy contento. Pues es que ganar en el DTM es una cosa, no es de todos los días, digamos, pero... De todas maneras, todavía queda mucho por delante y están terceros en el campeonato, así es que son uno de los equipos favoritos. Bueno, como te decía, yo creo que Philip tiene bastante potencial para tener un buen resultado al final del campeonato este año, sí. Bueno, y todas las carreras se pueden ver en vivo, ¿no? En YouTube, eso también es muy bueno, podemos ver a un peruano festejando al final de las carreras.
más importantes del mundo en YouTube en vivo. Claro, tengo que traerme una bandera para acá, eso es lo que no tengo. Pero bueno, ¿y qué, tú crees que este campeonato de ETM te ayude a ti, al equipo, como para ingresar a otras categorías importantes? Sí, de hecho, el plan del equipo es hacer cosas como Le Mans, Daytona, este año ganaron Daytona. Yo no estaba trabajando aún en Wingward este año, al principio del año, pero ganaron las 24 horas de Daytona. Y claro, los dueños del equipo de hecho son de Estados Unidos. Entonces ellos también corren en Estados Unidos, corren la IMSA. Y para el próximo año ya hay planes de hacer Daytona, se habla de Sebring, las 12 horas, IMSA, puede que carreras ya no de GT World, sino de lo que viene a ser ACO, que es todo lo que viene a ser Le Mans, el WEC, las 24 horas de Le Mans, claro, el WEC. Y bueno, esperamos ir en esa dirección, porque siempre, claro, el equipo lo que quiere es competir a un nivel, al nivel más alto posible, ¿no? Claro, de todas maneras. Bueno, y sobre esto, todos los pilotos que comienzan, por ejemplo, en el automovilismo deportivo, la meta es la Fórmula 1, es como lo máximo la Fórmula 1. Para mecánicos es lo mismo también. ¿Tú también tienes esa meta de la Fórmula 1 como máximo logro? Yo, de hecho, si te digo la verdad, cuando yo me fui al Perú hace 20 años y me vine a Europa a trabajar, yo me fui del Perú porque quería trabajar en mecánica de carreras. Claro, si bien es cierto, en el Perú también hay carreras, pero era un poco más, digamos, algo que se puede hacer a tiempo completo, el trabajar en Europa como mecánico en carreras, que en el Perú. Por eso decidí dejar el Perú y venir para aquí. Y de hecho, mi intención era ir a la Fórmula 1. Conozco gente que trabaja en Fórmula 1. Me ofrecieron un trabajo en Fórmula 1 en el 2008 para trabajar en lo que era un bar Honda. Claro. Pero dio la casualidad de que a mí un amigo, porque esto es mucho así, es gente que conoces, yo conocí a uno que se fue del equipo en donde yo trabajaba, se fue a la Fórmula 1 y después me quiso llevar a trabajar a la Fórmula 1 con él. Fui a hacer la entrevista, hice todo y un día me llamaron a ofrecerme el trabajo, me dijeron, ¿cuándo puedes comenzar? Y yo le digo, pues la verdad es que no puedo comenzar inmediatamente porque necesitaban a alguien que comenzara rápido. Y le digo, no puedo comenzar inmediatamente porque era 2 semanas antes de Le Mans. Y el hombre me dijo, uf, la verdad es que es la primera vez que alguien me dice que no a una oferta de trabajo en Fórmula 1, ¿ya? Y yo le digo, pero es que no puedo dejar el equipo en el que trabajo ahorita así porque yo soy el primer mecánico, yo era el primer mecánico en ese entonces y no me parece justo. Pero claro, es como dices tú, hay mucha... Claro, la Fórmula 1 es digamos, lo más alto que... En un sentido, se puede llegar a ser en el automovilismo como mecánico o como piloto. O es lo que, al comenzar en esta carrera, la gente aspira a llegar, es a la Fórmula 1. Claro, luego después, por ejemplo, como yo, como mecánico, o como muchos pilotos que conozco, te vas por otro lado, que es el lado de los prototipos o el lado de las carreras de larga duración. Y digamos que eso te aleja de la Fórmula 1, pero a su vez te lleva a un mundo de Daytona 24 horas, Le Mans 24 horas, las 12 horas de Sebring, las 10 horas de Suzuka. O sea, hay otras carreras, hay muchísimas otras carreras. Eso es lo que mucha gente lastimosamente no sabe, que es, hay muchas otras carreras que no son Fórmula 1, que son igual de emocionantes o igual de, al nivel, digamos, a un nivel tecnológico también es muy parecido, como en el WEC, donde tienes carros híbridos, como había el Toyota, el Porsche, y digamos que son caminos como que si vas para uno, ya no vas a ir a la Fórmula 1. Si vas a la Fórmula 1, ya no te quieres ir al otro. Claro, cada cosa tiene su gracia, ¿no? Y también dependiendo del tipo de persona que seas también, ¿no? Porque una 24 horas debe ser complicado para un mecánico, ¿no? Eso es lo que mucha gente no piensa. O sea, te dicen, tú haces las 24 horas de Le Mans, por ejemplo. Y dices, sí, yo hago las 24 horas de Le Mans, pero ¿cómo haces para no dormir? Porque son 24 horas. Y dices, sí, pero
Yo el sábado, cuando comienza la carrera, no llego al circuito a las 3 de la tarde. Yo llego a las 7 de la mañana. Y no me voy hasta las 10 de la noche. Entonces son más de 24 horas. Son como 40 horas que te vas a meter al circuito. Y hay gente que, claro, hay gente que te dice, no, no, yo de ninguna manera hago esto. Bueno, felicitaciones. Felicitaciones, nada, José, por todo lo que has hecho, todo lo que has logrado hasta ahora, todas esas excelentes categorías donde has participado, que ya quisiéramos los fanáticos de los autos simplemente pasearnos por los boxes a ver esos autos. Y tú tienes la gracias, suerte de ser... No, gracias. No, es muy agradecido, la verdad. Y muy contento de poder verte, de verdad, como tantos años que hemos estado en el colegio y tantos años hace que ya salimos del colegio, porque no nos estamos haciendo más jóvenes, pero... Mucho gusto de estar aquí y mucho gusto de verte, la verdad. Igualmente, José. Nos vemos, un abrazo y mucha suerte para todo lo que viene y para el DTM, por supuesto, también. Muchas gracias, Quique. Un abrazo también para ti y saludos para todo el Perú. Hoy día, por supuesto, que es Fiestas Patria. Así es. Nos vemos, José. Chao, chao. Gracias, Quique. Chao. Un abrazo. Chao, chao.